Bueno, mira lo que tengo ahí detrás. Pues el cuadro de Remedios Varo. Lo terminé ayer. Lo que quiero hacer, lo primero, antes de empezar a dibujar, es explicártelo. Le he hecho la foto, lo tengo aquí. Te voy a explicar todos los secretos de este cuadro y a ver qué te parece. Venga, lo vemos. Atención. Este es el cuadro de Remedios Varo. Vamos, homenaje a Remedios Varo. Sabéis que yo tengo en mi web, tengo una sección, bueno, una sección. Tengo una serie abierta de homenaje a mujeres artistas. Mujeres artistas que me gustan, que las valoro, ¿no? Aquí en mi web, en obra, en pinturas, tengo mujeres artistas. Aquí está. De momento tengo Luis Bourgeois, la mujer araña, y Leonora Carrington, la giganta. Y ahora he hecho Remedios Varo. Por cierto, ya que estoy aquí, te enseño otra cosa. Se han subido pinturas nuevas. En fin, este fin de semana creo que las han subido. Y alguien me preguntaba por los dibujos de la bailarina. Están aquí, en Academia. En Academia están estos otros también. Los dibujos de la bailarina. ¿Os acordáis que lo expliqué el otro día? Vamos, lo expliqué, los enseñé por aquí. Pues aquí están. Vale, simplemente una aclaración. Ah, solo hay uno, dos, solo hay cinco. Ah, vale. Bien, bien. Pues vámonos con el cuadro de Remedios Varo. Como veis, he cogido una obra que la veremos después. Vamos, he cogido imágenes de varias obras, las he interpretado a mi manera, con mi forma de pintar, pero sí he querido hacer una Remedios Varo con dos cabezas, como veis aquí, con el pelo así al viento. Al viento, el pelo. Aquí están las dos caras de Remedios Varo. Una un poco más mayor, con esta nariz aguileña que ella tenía, las narices grandes que a mí me encantan. Y la otra, un poco más joven. Yo pienso, claro, desde mi punto de vista, una cara mira al presente, a la realidad, y la otra mira hacia ese mundo de la imaginación, que es donde ella estaba metida. El mundo de la fantasía, de lo surreal, pero más que surrealista, yo creo que Remedios Varo era más eso, más fantasiosa, ¿no? Le gustaba más lo onírico, lo místico, y por eso he querido poner estas dos miradas. Aquí vemos también un detalle del rostro, como los ojos, se lo he puesto, realmente tiene tonos verdosos, ¿eh? Los ojos, un verde esmeralda fuerte, con los brillos celestes, y tiene ojos como de animal, porque a mí Remedios Varo, su cara, siempre me ha recordado como a la de un pájaro, a la de un animal. Y entonces he querido ponerle un poco esa cara, con los brillos celestones, esto que tiene aquí. Mucho empaste, como veis, como siempre, como a mí me gusta, ¿no? Y aquí igual, fíjate, o sea, unas pinceladas brutales. Estos están cogidos de fotos de ella. Fotos, pero no de una foto, sino de varias fotos de ella que las he ido componiendo, y he generado estos dos retratos. Como digo, con pincelada muy certera. Aquí, como veis, para que veáis la cantidad, fijaros, la huella que deja el pincel, que esto a mí es lo que me gusta. Sin embargo, aquí hay mucho empaste y aquí al fondo se puede ver incluso la trama de la tela, que esto también me gusta mucho, que se vea la trama de la tela. ¿Cómo logra ese empaste? Pues con mucha pintura. Yo utilizo mucha pintura. Y cargando muy bien el pincel, ¡pum! Y con gestos potentes, porque esta pincelada va a aparecer siempre enérgica. ¿Lo ves? Estas también, porque están dadas ¡bum, bum, bum! Fuertemente, pero en fin, pero certeras, como digo. Esto es óleo, sí, es óleo sobre lienzo. Aquí está el hombre pez, que también se parece a mí, pero bueno, no he querido que fuese yo. Aunque claro, pongo las uñas negras, pongo tal, esta barba roja y este pez en la cabeza. Ahora vamos a ver obras de Remedios Varo donde aparece este hombre pez, que me hizo mucha gracia. Me gusta mucho estos personajes que se inventa y lo he querido poner aquí. Como está en un segundo plano, más esbozado, no es que esté esbozado. O sea, el hombre pez está perfectamente definido todo, pero con las pinceladas que a mí me gustan. No, mira la ceja, por ejemplo. Son dos gestos de pincelada. Los pájaros, estos pájaros del paraíso, que yo digo pájaros del paraíso, no son pájaros del paraíso, yo me los invento estos pájaros. Con esto, cuando voy a pintar pájaros o algo así, que no quiero que sean pájaros concretos, quiero que sean pájaros imaginados,
Pues sí, me decís que la trama de tela lo haces con aguada, sí, con aguada, que significa con mucho aguarrás, con pintura con mucho aguarrás. Maybe Rockstar dice mi gustar. Thank you. Bueno, pues estos pájaros, los colores me los invento, las formas y todo. Yo sé cómo son los pájaros y quiero hacer mis pájaros. Como ves aquí, ahora te acerca y fíjate. O sea, parece que se están moviendo, pero porque las propias pinceladas se mueven. Mira la cantidad de tonalidades que tiene. Esto a mí me chifla, la verdad. Me encanta hacerlo así. Y me gusta el resultado. Aquí el pico, por ejemplo. Fíjate cómo es el pico. Que son... Puf, una, y estos verdosos, estos grises verdosos. Este otro pajarito. ¿Lo veis? Con eso celeste, con esta patita aquí. Tan, tan. Y los verdes. ¿Y de dónde salen los pájaros? Pues de esta cestita que tiene Remedios Varo aquí en la mano. Una cesta como de mimbre y sale un pajarito y supuestamente de esta cesta donde salen sus pájaros. Los pájaros como, evidentemente, como símbolo de fantasía y de libertad. Yo eso lo veo clarísimo, ¿no? Ahora, le he puesto dos tipos de manos, porque la fantasía tiene eso, que puedes tener, pues todo lo que se te ocurra, lo puedes crear, ¿no? Esto es una mano verde, con tramas verdes. Parece una mano de madera, un poco, está entre madera y humana, ¿no? Y fíjate cómo aquí le da luz verde y luz roja. Entonces algunos dedos los tiene rojo, otro verde, pero está cogiendo así muy levemente el cesto. Y claro, lo que más, una de las cosas que más me gustan del cuadro es la tela. Esa túnica amarilla, es una túnica amarilla, pero que está solucionada. Primero, tenía tres focos. Tres focos. Uno blanco o amarillento, que es el que le daba más en la cara. Tiene otro foco verde y otro foco rojo debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que se genera esto que es pura abstracción. O sea, tú ves esto y dices, esto es abstracto. Sí, porque dice Maybe Rockstar que parece la mano autómata. Pues sí, también. Y aquí, por ejemplo, bueno, me he gastado un bote amarillo entero, pero de los medianos, estos, o sea, de los que son bastante grandes. Porque le he puesto mucho empaste de amarillo y el amarillo es un color también caro, ¿eh? O sea, este amarillo es caro. Pero bueno, es que a mí me da igual, yo ya lo digo. Yo en pintura no escatimo. Si tengo que poner amarillo, pongo y pongo lo que haga falta. No lo voy a poner, no lo voy a pintar de ocre. Si tiene amarillo. Además, este cuadro tiene mucho color. Muchísimo color. Porque creo que, vamos, creo no, las pinturas de Remedios Varo eran así, muy coloristas, muy intensas, ¿no? Veis cómo las oscuridades son un rojo inglés o ocre con tierra sombra tostada. Y todo esto le di una primera mancha, después una segunda mancha, después la tercera jugué porque estaba mordiente y empecé a mover un poco unos tonos con otros, juntándolos. Y una cuarta mancha que le di a la tela ya para dar estas últimas pinceladas. Que son como esta. Mira. ¿Lo veis? ¡Buah! Que te recordará un poco a Van Gogh, puede ser. A Van Gogh, a todos los impresionistas, ¿no? Pero sí, son pinceladas, pues eso, con mucho empaste. Muy concretas. Y también tenemos la luna. Esta luna que no he querido pintarla como ella. Ya digo, yo he pintado mi interpretación de Remedios Varo. No he pintado un cuadro a estilo Remedios Varo. No. Remedios Varo lo pintaba muy minuciosamente. Quizás como Beksinski, ¿no? Que hacía mucho detallito, mucho. Y lo mío, mi pintura, la que más me gusta, es esta pintura pincelada. Entonces la luna efectivamente sí tiene ojo. Aquí está el ojo, aquí estaría la boca, la nariz. Pero no está definida porque no lo está pintando Remedios Varo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo hice las rejas, por ejemplo? Pues esto es un truco que tengo, más que truco. Lo que hice fue coger una regla de plástico. Entonces, en el filo de la regla pinté así, le di con el pincel y entonces apoyé sobre el lienzo y moví hacia arriba y hacia abajo, así. Entonces, así se hace una línea completamente recta, que son estos oscuros. Ya los claros los hice con pincel. Y además no quería hacerlo tan tan recto porque todo en el cuadro es orgánico y no puede, ¿lo veis por aquí? Mira. ¿Lo veis? Pero se diferencia, ¿verdad? Esta línea una línea recta, 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 ¿lo veis?
la huella de la regla. A ver, esta mano, esta es una mano la que coge mi perilla trenzada, porque lo que he querido hacer es eso, que una de sus manos sea de esqueleto, como sea, a mí los esqueletos me encantan, y en el cuadro en el que yo me baso para hacer esta obra, supuestamente ella cogida al padre de las barbas, ¿no? Y yo quería hacer aquí un juego en el cual ella, que es la pintada por mí, me coja a mí, que yo soy el pintor, por la perilla. Y me pone boca abajo. Es como hacerme ver la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Con la cabeza boca abajo. Y aquí estoy, mirad, estos son algún detalle, fíjate, claro. Son todos sin miedo. Pincelada sin miedo, color sin miedo. Y aquí está mi cabeza. ¿Qué hice para hacer esta cabeza? Pues me puse en el sofá boca abajo, así. Me puse un foco y me hice fotos con el móvil a la cabeza. Por eso se nota, lo veis aquí, la carne, la piel, que está, pues, que pesa, que tiene gravedad, ¿no? Los mofletes tienen gravedad, la boca tiene gravedad, todo, los ojos, todo tiene gravedad, porque lo hice así. Lo hice queriendo, vamos. Aquí está la cabeza más grande, fíjate el ojo como es. También me he puesto verdoso en los ojos. Las sombras verdes, todo esto, los ocres, los rosas. Y todo, como digo, con pinceladas muy, muy potentes. Y la perilla, otra abstracción. También. Aquí la tela lo que hice fue cogerla. O sea, es una tela que parece que una parte vuela. Porque ella está levitando. Ella está, si ahora vamos a ver el cuadro completo, y ella está como flotando. Está bajando unas escaleras que se rompen también. Y está eso, como levitando, porque es un mundo de imaginación y fantasía. También le he puesto este juego de ruedas, porque ella usaba también mucho las ruedas, le gustaba mucho. Y estas ruedas que salen de detrás de ella, que están enlazadas con un sentido mágico completamente. Aquí está la firma. Y junto con esto, fíjate. ¡Wow! Esto es plasticidad pura. Esto es plasticidad pura. Naranjas puros, rojos puros. Pero hay que saber darlo también, ¿eh? Y estas son las escaleras, que ella también utiliza mucho las escaleras y la arquitectura en sus obras. Y esta, fíjate, esta rueda sería imposible que fuesen así, ¿no? No sé de... Aquí tenemos también, para que veáis un poco la sombra verdosa del rojo, el complementario, ¿cuál es el verde? Pues con estas sombras verdosas, o sea, cuando le da el rojo, las sombras son, como vemos aquí, pues de este color, este tono. Y aquí se ve el cuadro completo, ¿lo veis? Y pues eso, está en una especie de escenario o una puerta azul, de la cual ella viene hacia adelante flotando. Aquí la rueda, los pájaros que salen, la cabeza. Y lo que os quería enseñar ahora es algunos cuadros de ella, para que veáis que dónde me he inspirado, ¿no? Dónde me he inspirado en esto. Este es uno de sus cuadros. ¿Veis los pájaros, no? Cómo ella va pintando pájaros y van saliendo por aquí, por la ventana. Estas ventanas son parecidas a las que yo he pintado. Aquí es una máquina que echa como tres colores. Rojo, bueno, sí, rojo, amarillo y azul, o magenta, amarillo y cian, que son los colores complementarios. Mira, este cuadro es uno que me ha inspirado mucho para hacer el cuadro, el de ella. ¿Veis cómo tiene aquí la cabeza que la va a tirar al pozo? Y tiene aquí una cesta también, pero no se ve muy bien lo que tiene. No sé si tiene pájaro o no sé lo que es. Y la arquitectura de detrás. Es muy similar, pero claro, no tiene nada que ver mi técnica con esta. Espátula, no he usado espátula. Ella es Remedios Varo. Este otro de sus cuadros, que también tiene la misma composición. Un personaje central, con el pelo para hacia arriba. Esta arquitectura con escaleras, lo veis, ¿no? Este es el hombre pez, que yo lo he hecho salir por la ventana. Y bueno, en esto me he inspirado también. Un pez con una montaña, un hombre pez con un antifaz, unas alas aquí. Aquí la vemos a ella. Y esto también me ha inspirado un poco. Mira, la luna, que ella le da como de comer a la luna enjaulada. Yo ahí lo que he hecho es poner la luna
como en la ventana, y en la ventana tiene una reja, con lo cual no puede pasar. De nuevo estas escaleras, los pájaros, las ventanas, la arquitectura. Veis ahora, ¿no? Porque de las ruedas, que le gustaban tanto, porque todas los guiños que le hago. Y bueno, aquí otro también, esas ruedas. Aquí se ve mejor cómo le da de comer a la luna. Mientras le va sacando algo, parece, no sé, o va sacando algo y se lo va dando de comer, no sé. En fin, hasta ahí de acuerdo, ¿no? Pues esto ha sido la explicación del cuadro de Remedios Varo que acabo de hacer. Lo tenéis en mi Instagram y pronto estará subido a mi web, www.antoniogarciavillaran.es.